tenemos la noticia, la información de que falleció el pelotero Julio Lugo, un gran amigo de hace años, una persona a la cual nos unían vínculos de amistad, de los momentos de gloria que vivió como pelotero, y en esa época coincidió con nuestra pegada en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, y manteníamos una comunicación fluida en todos esos tiempos. Hoy, pues nos damos cuenta de que un infarto se lo llevó, de repente. Una de las cosas que yo más me he preguntado en todos estos tiempos, luego de la pandemia, ¿qué es lo que está pasando con la multiplicación de los infartos en la República Dominicana? Hay muchas personas del entorno en el que uno se desenvuelve que ha fallecido de infarto. No sé si será el caso de Julio Lugo. Habrá que investigar con mayor profundidad a ver si le dio el coronavirus. Porque una de las tesis que yo tengo es, por ejemplo, el recién fallecimiento de la leyenda Johnny Ventura, que en ese entonces estábamos preparando un documental de Mamá Tingó y faltó la parte de él solamente. Pues yo me imagino que fue las secuelas del coronavirus que agudizaron los problemas cardíacos de Johnny Ventura, y ese infarto le vino provocado por eso, por los efectos secundarios del coronavirus. No sé a profundidad si a nuestro hermano Julio Lugo había tenido coronavirus, no sé, pero no entiendo cómo una persona de apenas 46 años, que a mi entender no tenía situaciones cardíacas, termina del gimnasio, no sé si algún suplemento que estaba tomando o algo le creó una arritmia cardíaca y le provocó ese infarto. Pero lo cierto es que es muy triste, porque hace un tiempecito que yo vi a Julio Lugo, hace unos 2 años, más o menos fue por ahí, me hablaba de los proyectos que tenía, se estaba metiendo en los negocios de la construcción, que quería hacer edificios, que quería hacer ese tipo de cosas, que son... Y hablábamos de eso porque ese tipo de negocio a mí me llama mucho la atención. Y siempre lo he dicho por el mismo Toxicro, que ahora mismo está bien caliente con eso de las redes, pero un muchacho noble. Toxicro es muy trabajador, es un tipo con una mente muy amplia. Y él tiene ese negocio de la construcción. Tiene algunos 10 o 12 edificios que ya ha hecho. O sea, es de los primeros urbanos que ha invertido bien sus recursos. Ha sido este muchacho, el Toxicro, que lamentablemente se ha visto envuelto en una situación provocada por la misma desesperación de la gente, que cuando no encuentra oportunidades, pues lo que arropa o abraza la delincuencia, y empiezan a robar y a crearle situaciones a la gente que ustedes no se imaginan. Yo me imagino que ese caso es de impotencia, el de mi hermano Toxicro. Pero como hablábamos con eso de Julio, de la construcción, hablábamos de esa situación, nunca me imaginé que hoy ya Julio se iba a ir de esta dimensión, iba a morir. Me imagino que dejó tantos planes ese joven dominicano empresario que había dilatado una carrera de 12 años en las grandes ligas del béisbol, y que también jugó en el béisbol invernal de la República Dominicana, jugó con las Estrellas Orientales, jugó con el Escogido, con diferentes equipos de nuestro país. Y cada 16 de noviembre, que era su cumpleaños, en aquellos tiempos, celebrábamos ahí en el club Lo Trinitario, porque él era de ese sector. Después que vino de Barahona, donde vivió fue aquí en Santo Domingo Este, y su compadre de hotel, que también jugaba grandes ligas, pues ellos siempre, el hotel cumple ahora, en estos días, y él siempre
cumplí ahora, mañana cumplí año. ¡Wow! Mañana cumplí año. Julio Lugo, 16 de noviembre del año 1975 nació Julio Lugo. Un día le faltaba para cumplir los 46 años. Mañana cumplía 46 años. 16 de noviembre. 16 de noviembre es la fecha de él. 16 de noviembre del 1975 nació Julio Lugo. Mire qué coincidencia de la vida. Murió un día antes de haber nacido, de celebrar su fecha de natalicio. Eso era una fiesta grandísima que hacíamos nosotros aquí en el Club Los Trinitarios. Cuando no era con él, cuando usted, el que cumple en diciembre, y entonces, o él, Julio, que es noviembre, eran seguidas. Y entonces venían todos los peloteros de esa época. Te hablo de Pedro Martínez, de el mismo David Ortiz, todos los muchachos, ese equipo completo, que son nuestra generación, de esa generación de peloteros de nuestra época. Porque como todos estábamos en el ambiente del entretenimiento, porque el béisbol también, aparte que es deporte, es entretenimiento, y nosotros estábamos en la, en lo que es el arte, el espectáculo, presentando orquesta y ese tipo de cosas, siempre me contrataban para llevar, igual que Sammy Sosa, que cumplió año ahora recientemente, está involucrado en una situación ahí que esperamos que todo salga bien con él y que él no sea parte de ese entramado. Sabemos que Sammy Sosa es un muchacho grande, somos contemporáneos, y nosotros siempre que cumplía años, pues nosotros celebrábamos juntos el cumpleaños de Sammy casi. Todos los peloteros me buscaban a mí para que yo fuera animador de sus cumpleaños. En el caso de Julio Lugo, siempre me llamó para celebrar su cumpleaños, el 16 de noviembre. Mañana cumplía 46 años y murió hoy. No llegó a los 46, porque mañana que se cumplía. No, realmente cuando tú das un giro 360, para tú completar el giro es un día antes que tú llegas, porque entonces se convertiría en el 367. El año completo es 365. Bueno, ahí está. 366 días hubiese tenido. Es una cosa muy lamentable, una noticia que no ha afectado en lo emocional, porque es muy triste ver a gente con tanto deseo de seguir aportando que se van. Muy triste el caso de nuestro hermano Julio Lugo. Hay tanta gente que nosotros pudiéramos recordar de todas esas historias que vivimos con Julio y con esa camada de grandes profesionales del béisbol contemporáneo de nosotros, que no terminaríamos de este video. En este video no lo terminaríamos. Julio Lugo recientemente lo estafaron con unos 50 millones de pesos. Eso estaba en la justicia. Finalmente no sé en qué concluyó el caso de las tierras que le habían vendido, porque en nuestro país se ven cosas insólitas. Insólita lo que se ve en la República Dominicana. Y ese muchacho, con todo ese recurso, con todo ese dinero, deseando invertir, y miren el lío que se encuentra. Se encontró en ese lío también, que no puedo descartar que sea lo mismo que está pasando con Sammy Sosa. Pero no quiero abundar sobre el tema de Sammy Sosa, sencillamente porque es un tema que está activo, que está en investigación, y tú no puedes entorpecer con lo que tú vayas a decir. Por eso es que el comunicador, yo siempre he dicho que es un sacerdote y tú tienes que llevar las reglas como son. Pero nuestro país está sacudido con esta muerte de Julio Lugo, y me gustaría saber si él también tuvo coronavirus, para saber si son las secuelas, porque la gente que tiene coronavirus queda con una secuela terrible. Yo estaba con Sergio Vargas el fin de semana pasado, y me contaba él que le ha dejado una secuela terrible. A él le dio coronavirus y de hecho murió su manager, que a su vez era su cuñado, esposo de su hermana y padre de los sobrinos de Sergio Vargas. Murió Salvador del coronavirus. Entonces Sergio, que nos juntamos, me dijo: mira muchacho, eso me ha dejado secuela que eso no tiene madre, me ha hecho mucho daño. Pero Sergio se está cuidando mucho.
y vamos a seguir orando por la salud de Sergio Vargas para que se siga recuperando. Y el que le ha dado coronavirus tiene que tener muy pendiente las situaciones que provoca después de. Ah, no, que ya pensaré que ya soy libre. No, tienen que tener cuidado, tienen que llevar la vida suave para que no pase lo que le está pasando a diferentes personas que han fallecido luego que le ha dado coronavirus de otra situación de salud, de otra aflicción que tuvieron, y esto pues lo hace, lo agudiza, lo pone más fuerte. Vamos a esperar que no sea así lo de Julio Lugo. Vamos a pedirle paz, a pedirle a Dios que le dé paz a su alma, nuestra condolencia a su familia, a su hermana, que siempre estuvo con él en todas las actividades que nosotros estuvimos, y lamentamos profundamente el sentido fallecimiento de nuestro hermano Julio Lugo. Dios le bendiga.